¿Tengo, no? ¿Algún familiar de los señores? Estamos. Sí, hola. Su hija. Hola. Para saludar, Pedro, para saludar. Julio. Hola, ¿cómo estás? Disculpa la demora, pero Carlos, ¿qué? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, disculpa la demora. Buenos días. Sí. Ponlo bien para atrás. Pónganse a un solo lado para que haya más... ¿Más estético? Willo, tú vas a con... Queridos compañeros, amigos. Micro. ¿Cómo? Está el micro. Está el micro. Buenos días. Buenos días. Queridos amigos, compañeros, todos, la hija de nuestro amigo Julio, que hoy venimos... a darle un homenaje póstumo por nuestro 35 años de aniversario de promoción de colegio. Nosotros vamos a determinar un tiempo. Quiero pedirle a cada uno de ustedes que recordemos a nuestro amigo Julio en todas sus etapas de vida que ha compartido con nosotros en el colegio. Muchos de ustedes lo han visto en su vida profesional. Creo que Julio, durante la trayectoria de su vida, ha demostrado las enseñanzas que nos dieron en nuestra alma mater. Es el ejemplo del eslogan que siempre nos caracteriza: hombres para los demás. En nombre de nuestra promoción, Pablo VI 74, quiero pedirles a todos ustedes iniciar este pequeño homenaje a Julio, y pensemos siempre que él va a estar con nosotros en todos los eventos que tengamos, y solamente pensar que él nos lleva una delantera, ¿no? Pero creo que él es el ejemplo de vida que por la cual ha sido formado el colegio. Gracias. Dale la punta. Quiero pedirle a Vicente, nuestro amigo, compañero de promoción, para que nos haga un pequeño estudio. Bueno, buenos días, señorita, hija de Julio. Gracias por esperarnos. Compañeros todos, yo creo que vale la pena partir de lo que ha dicho Willo, ¿no? Nos ha llevado por distintos caminos esa frase tan trabajada por nuestros mentores, por nuestros maestros: hombres para los demás. Hemos tomado distintos rumbos, sin embargo es una alegría inmensa encontrarnos aquí en la tumba de Julio, recordándolo precisamente como una persona que, a partir de sus convicciones políticas y su dedicación, fue alcalde de esta provincia.
es el único de los nuestros que ha tenido esa, esa dignidad reconocida por su población. Y cuando yo lo encontré en alguna oportunidad, después de muchos años que no nos veíamos en la calle Callao, en la calle, en la casa de mi mamá, me dio mucha alegría y le pregunté qué era lo que estaba haciendo y me dijo trabajando. Y realmente el chino, como lo queríamos, lo decíamos de cariño, porque era chino, siempre fue muy, muy, muy trabajador. Siempre, en el caso mío, lo recuerdo también como muy esforzado, porque tenía que ir y venir muchas veces de Piura, terminada la semana, hasta acá, para luego volver también temprano. Creo que esa frase de hombres para los demás también tiene que hacernos reflexionar el día de hoy, en el sentido de que tenemos que prepararnos. Todos nosotros tenemos que ser hombres de bien, y creo que lo somos. Así hayamos tenido problemas, creo que las cosas que hacemos las hacemos pensando en mejorar no solamente la condición de vida nuestra, de nuestra familia, sino también de los demás. Sin embargo, creo que educados en un colegio como el San Ignacio Loyola, a cargo de los jesuitas, tenemos un privilegio. Ese privilegio es el de, a pesar de ser una educación religiosa, habernos enseñado a todos a reflexionar y a discernir. Discernir es una palabra que creo está en... Yo nunca he leído los escritos de Íñigo López de Recalde, pero creo que en los ejercicios espirituales está esa palabra, y significa saber distinguir lo bueno de lo malo, lo conveniente de lo inconveniente. Y creo que es una idea clave para que todos nosotros aquí, en homenaje a, y en memoria a Julio, tengamos siempre presente, porque nuestra responsabilidad no solamente es para con nosotros y con nuestra familia, sino con la gente, con la sociedad. Más todavía, tal como está el país, precisamente es porque no todos hemos merecido la educación privilegiada que tenemos nosotros. Y creo que eso es fundamental. Aquí, Julio, todos tus compañeros, profesionales, no profesionales, pero hombres de trabajo, y con la honestidad con la que podemos hacerte este homenaje, aquí en la presencia de tu hija, te vamos a recordar con una oración que ha preparado Jaime, y con la que vamos a terminar esta pequeña pero sentida ceremonia. Todos hemos de recordar que se ha dicho que donde dos o más estemos reunidos en el nombre de Dios, ahí está Él, como en esta oportunidad.